Vamos a hablar ahora con uno de los jugadores que vimos arengar más a sus compañeros, con Agustín Pereira. Agustín, felicitaciones por el triunfo. ¿Cómo te va? Hola, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad. Te escuchamos arengar a tus compañeros antes del clásico. ¿Qué les dijiste ahí antes de entrar a la cancha? Nada, yo siempre trato de motivarlo lo más que puedo. Muchas veces veo que el equipo necesita un esfuerzo, una ayuda motivacional para sacar el partido adelante. Y creo que me siento con confianza de darle la mayor fuerza al equipo para que dé todo como siempre. Hoy se vio en la cancha que sacamos un buen resultado y mantenemos el invicto. ¿Qué te dejó el rendimiento del equipo en el clásico? La verdad, sin palabras, son todos unos guerreros, dieron todo hasta el último minuto y este resultado es merecido, muy merecido. Peñarol es todo. ¿Cómo se vive la previa a un clásico? ¿Sabían aparte que iba a ser televisado? ¿Eso genera un poco de expectativa, más de nervios también? Sí, obviamente. Para el jugador eso es muy importante, saber que mucha gente lo va a ver, mucha gente importante, familia, amigos. Y bueno, uno lo empieza el partido con muchos nervios, ansiedades, pero durante el encuentro se va manejando y se va mejorando para que salga un lindo partido. Aprovechá para mandar saludos a Santa Lucía. Primero que nada quiero mandar un saludo a mi madre, que es la que siempre estuvo conmigo. Ma, te amo muchísimo. Y mi hermana, mis primos, mis madrinas, mis compañeros que siempre estuvieron apoyándome. Gastón, que fue el que me trajo al club, que es el cuadro más lindo que tengo acá. Y nada, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Ahí tenemos la palabra en vivo de Agustín Pereira, jugador de Peñarol. Qué lindas declaraciones de este muchacho que ya se destacó. Lo que...